Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo hablando sobre Xbox. Han salido demasiadas noticias sobre los pésimos desarrollos que lideran en Xbox. Así como la literalmente muerte del estudio Initiative. Con lo cual empecemos. Y bueno, hace dos semanas salió esta noticia. Una enorme cantidad de gente estaba abandonando Initiative. Entre ellos el director del estudio y del videojuego Perfect Dark. La persona más importante, ya que sin esa persona no es posible hacer realidad nada. Y claro, a esas alturas no se sabía exactamente por qué de esto. No pasaron ni tres días para que más de la mitad del estudio, un 70% de la gente, abandonara de Initiative, y aquí finalmente se dieron testimonios y declaraciones de por qué había muerto este estudio. La principal razón es un desacuerdo en la manera de trabajar el estudio. Recordemos que este estudio Xbox lo vendió como un estudio 4A, como la competencia de los estudios de PlayStation, ya que en esos momentos Xbox no había comprado Bethesda, que es la única que puede estar al nivel de una Santa Mónica y Naughty Dog en cuanto a calidad en sus producciones. Y bueno, The Initiative se vendía de esa manera. Como algo mil veces mejor que la competencia, porque tenía fichajes de todas partes. Fichaban a gente de PlayStation Studios, de Rockstar, de Bungie, de todos lados. Y claro, esta gente fichada con el prestigio que tienen querían algo grande para hacer por su cuenta. Sin embargo, Xbox lo que hizo fue tratarlos como novatos, ya que metieron a un estudio que no les llega a los talones. Imagina trabajar en God of War y al día siguiente en un juego con una vista de indie de alta calidad. Cuando, como digo, lo normal dado el prestigio de la gente dentro de Initiative era que ellos llevaran las cosas por su cuenta y crearan ese prometido 4A, más aún teniendo en cuenta la vendida de humo total de Phil Spencer, ahora llamado el Mentiras Spencer, con que ellos daban total libertad creativa a sus estudios. Y no frenaban ninguna idea de parte de sus estudios. Juntando el tema de Crystal Dynamics y lo de que no existe ningún tipo de libertad creativa en Xbox, que es una completa mentira, junto a otro problema, y son los lentos desarrollos que hacen ahora en Xbox para abaratar costes por el tema de Game Pass. Pues todo esto junto hizo que toda esta gente abandonara el barco. Y quedarán únicamente personas sin mucho prestigio o experiencia. Más o menos similar al caso de Japan Studios. ¿Y qué pasa entonces con Perfect Dark? Recordemos que esto se vendía como un 4A, o sea, si tenemos en cuenta que estos juegos son triple A, Perfect Dark iba a ser el mejor juego de la historia literalmente. O sea que no nos hagamos muchas expectativas, porque como ya no existen los veteranos de Rockstar y PlayStation en el estudio, que mejor en vez de esperar el mejor juego de la historia, que recemos porque salga por lo menos jugable. Y bueno, la cosa no terminó aquí, ya que desarrolladores del nuevo Fable, que recordemos que es el estudio encargado de la saga Forza, el mejor estudio propio de Xbox, los únicos que sacan joyas dignas de mejor juego del año, las cosas como son, han comentado que el desarrollo no avanza por falta de experiencia en juegos de mundo abierto de aventura. Así como una falta de empleados, ya que crear un juego de coches es algo fácil para ellos. Pero un juego de este género es algo que se les ha dificultado demasiado. Y esto nos confirma algo que ya estaba confirmado con Mojang. Xbox no combina sus estudios. No deja que trabajen en conjunto para hacer algo enorme. Es por eso que Mojang, aun estando bajo Xbox, sigue siendo un simple estudio indie. El cual tiene que estar obligado a dejar contenido a votación, ya que ellos quieren implementar todas esas cosas, pero el limitado personal dentro les impide hacerlo y se ven en la obligación de solo hacer una cosa posible. Con lo cual me da que esas fantasías de un New Vegas quedarán en eso. Simples fantasías. Y bueno, según nos explican en Playground, no es algo muy agradable trabajar en lo mismo durante años debido al poco personal. Algo en lo que creo que tienen toda la razón, y el proyecto de Fable deberían pasarlo a Bethesda o algún otro estudio más grande, porque está claro que este proyecto va a atrasar la salida de otros juegos de Forza. Con Horizon 5, por ejemplo, para las personas que seguimos la saga notamos que es inferior al Horizon 4. Algunas físicas son peores, se ve mucho mejor en lo visual, pero es que no sale de la cabeza que se siente casi como un Forza Horizon 4.5 que un Forza Horizon 5 al completo.
No hay una gran evolución y ojalá, eso no le pase factura a la saga MotoSport de Forza. Y bueno, la última noticia relacionada a esta pésima organización dentro de Xbox corresponde a Undead Labs, creadores de State of Decay, quienes comentan el pésimo desarrollo que hay en el estudio. Y es que Xbox prioriza que simplemente hagan el juego. Eso de que el juego salga de buena calidad perfectamente pulido no es ningún tipo de prioridad. Dejándonos claro que eran ordenados no en crear un videojuego divertido de calidad, sino en crear otro juego más del montón. Ellos tenían en vista crear algo revolucionario de zombies con nuevos elementos, pero fueron ordenados en dejar todo eso de lado y tratar de sacar el juego como otro más de la saga. Y no es lo único, sino que hay discriminación hacia las mujeres y personas no heterosexuales, donde mucha gente estuvo abandonando el estudio y contrataban a básicamente novatos para seguir con el trabajo. Vamos que el proyecto y las prácticas por parte de Xbox todo un 10. Nada que envidiarle a Electronic Arts o la recién adquirida Activision, de la cual por cierto siguen saliendo casos de discriminación, que aquí en Undead Labs nos dejan en claro algo que ya vimos con Activision. Y es que Xbox contrata a gente supuestamente para frenar estos problemas de discriminación laboral y en realidad no hacen nada. Solo es para tener buena imagen que ponen a estas personas, pero en realidad no hacen nada, como con Activision, que afirmaron que vigilarían muy de cerca al estudio para evitar esos casos que siguen saliendo, con lo cual mucha vigilancia no hacen. En resumen, que en Xbox, según sus propios empleados, el desarrollo de videojuegos es pésimo. No saben hacer bien videojuegos, cogiendo a los mejores en la industria para ponerlos a casi limpiar el piso. A un estudio que crea juegos de coches lo ponen a crear un juego de aventura. Y a otros veteranos en juegos de zombies no los dejan aspirar a sacar una entrega más grande. Todo esto rodeado de un ambiente tóxico y discriminatorio donde la libertad creativa es inexistente, ya que te ponen pautas de crear los juegos como ellos quieren. No como los desarrolladores quieren. Así como un postureo con ser inclusivos, cuando puertas adentro demigran a las mujeres y personas de otros géneros con puestos malos, y a algunas mujeres las ponen en algún puesto alto solo para hacer la pelota, pero en realidad es un ambiente completamente misógino. En todo caso, el vídeo queda aquí, ya que dados todos estos acontecimientos, es más que probable que salga tarde o temprano más cosas del estilo dentro de otros estudios de Xbox. Nos vemos. Hasta la próxima.